yo soy capa invisible. Seguramente después de ver el tráiler que salió el día de ayer, quedaste muy confuso respecto a varias cosas. Lo sé, igual yo, pero hay algunas cosas que sí te puedo explicar. Así que bienvenidos al análisis del tráiler de Animales Fantásticos y los Crímenes de Grindelwald. La primera escena que nos muestran es un hermoso plano abierto de Hogwarts y varios aurores del Ministerio de Magia apareciéndose en el colegio. Que si leyeron los libros sabrán que nadie puede aparecerse o desaparecerse dentro de los terrenos del colegio, excepto a Dumbledore, porque ser él tiene sus privilegios. Aunque no sé, a lo mejor en los años 20 sí se podían aparecer gente que fuera del Ministerio de Magia o algo así, no sé. Sino que me lo expliquen, por favor. Bueno, vemos a estos aurores en el aula de defensa contra las artes oscuras. Lo cual es un poco extraño y confuso porque él enseñaba transformaciones, así que no sé qué haría ahí. A lo mejor antes era el aula de las transformaciones, sí. Para interrogarlo porque sospechan que el viaje de Newt a París es bajo órdenes suyas. Por si no sabías y andabas perdido por el espacio, la película va a ser ambientada en París. Cabe aclarar que él es Tisius Scamander, hermano mayor de Newt, el héroe de guerra que ahora es jefe de la oficina de aurores. Luego aparece Newt caminando por las calles de Londres rumbo a encontrarse con Dumbledore en el techo de la catedral de St. Paul's. Después nos regresan otra vez al interrogatorio con Dumbledore, donde aquí podemos ver a un auror de apellido Travers, antepasado de un mortífago. Y Dumbledore les dice: "If you'd ever had the pleasure to teach him, you'd know Newt is not a great follower of orders." Ojalá yo también tuviera el placer de enseñarle a Newt algunas cosas. Luego vemos el logo nuevo que incluye las varitas más importantes tanto de Harry Potter como de Animales Fantásticos. Por lo cual espero que de una buena vez la gente deje de estarlas comparando y diciendo que esta es mejor que la otra. Por favor, quieren entender que son parte de lo mismo, así que no hay una mejor que la otra, por favor y gracias. Ya vamos a la mitad del tráiler y nos presentan a una escena de Grindelwald junto a una multitud de personas, que yo supongo serán sus seguidores. A su lado está Vin de Rossier, otra antepasada del mortífago. Luego vemos por unos segundos a Tina como que buscando algo o a alguien que espero que sea Newt. Después vemos al único muggle que queremos, Jacob Kowalski. Y Newt le confirma a Jacob que van a ir de nuevo en busca de otra nueva aventura fantástica. Por cierto, muchos que no me siguen en el Twitter a lo mejor no saben esto. Recuerda cuando están en la maleta y Newt le dice a Jacob que el veneno del Swapping Evil sirve para remover malos recuerdos. Aquí le dicen Swapping Evil y creo que su veneno puede ser muy útil si se diluye. Sirve para remover malos recuerdos. Bueno, pues gracias a eso yo saqué conclusión. Tal vez ustedes ya lo habían sacado antes que yo, porque a lo mejor son más inteligentes que yo, tal vez. Así que cuando Jacob se mojó, no olvidó ni a Queenie ni la magia, porque para él eran recuerdos buenos. Y por eso hacía panes con forma de animales fantásticos, porque como que en su subconsciente estaban dormidos los recuerdos. Pero al final de la película, cuando ve a Queenie, sonríe y se toca el cuello donde lo mordió el Murtlap. Así que para esa segunda película, lo más probable es que recuerde absolutamente todo. Luego vemos brevemente a Credence con Maledict, la chica del circo que tiene una enfermedad en la sangre que la hace transformarse en una bestia. Por lo cual yo siento que se identificarán el uno con el otro y así harán un lazo fuerte. Credence parece estar controlando o queriendo controlar el Obscurus con su mano. Después vemos lo que parece ser el Ministerio de Magia de Francia. Que si nos fijamos bien podemos leer nombres de criaturas en los vitrales. Y Queenie se encuentra ahí. Luego nos muestran a una chica que está bailando con un grupo de gente a su alrededor que están todos como muy cautivados al verla. ¿Podría ser una vila? Y vemos por un microsegundo a Little Strange al parecer observándola. ¿Podría ser esta su fiesta de compromiso con Tisius Scamander, tal vez? Y luego viene algo muy, muy importante que siento que será como que la clave ahí de la historia. Tal vez no de esta película, tal vez de las que siempre. Siento que será la clave. Y si lo pusieron en el tráiler es para que vayamos haciendo teorías y nos volvamos completamente locos. Nos muestran un árbol genealógico. Ah, pero no cualquier árbol genealógico, ¿eh? Los nombres legibles son Little Strange, Credence Verbon, unidos a Corvus Lestrange. Lo cual obviamente nos sugeriría que son familia. Tal vez hermanos, tal vez medios hermanos, tal vez primos. No lo sabemos. Me encanta ver a Newt sobre esta criatura que al parecer puede ser un Kelpie. Nos muestran después el circo mágico donde vemos a un nuevo personaje llamado Yusuf Kama, que parece estar observando algo dentro de una jaula. Luego sale Pickett corriendo y Newt atrapando. Espero que como en la primera película los vuelva a salvar de alguna situación mortal.
Después vuelve a salir Credence, pero esta vez se ve furioso. Explota algo y nos dan una mini escena de Newtina. Luego vemos a los seguidores de Grindelwald, confirmado por Lego, saliendo de Makusa. Sa, 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 Makusa, Makusa. Miren este video, lo subió también Lego. Y según yo, este muñequito se parece a Serafina Pickery, la presidenta de Makusa. Sa, 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 Makusa, Makusa. Y la ponen luchando con Grindelwald mientras escapa en el carruaje. Pienso que tal vez sus seguidores lo sacarán de Makusa. Sa, 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 Makusa, Makusa. E inmediatamente vemos a Grindelwald, pero completamente sometido y dentro del carruaje. Esto es muy confuso. Después vemos a Dumbledore criando a Newt como cerdo para el matadero. Digo, diciéndole que él no puede luchar contra Grindelwald, así que lo tiene que hacer Newt. Posponiendo así su encuentro romántico con Grindelwald, digo, su duelo. Como última escena, antes del logo, nos muestran una pequeña escena de los hermanos Scamander unidos en un cementerio luchando contra algo bastante grande y poderoso. Me pareció interesante el tráiler porque nos revelan bastante, pero no lo suficiente como para poder resolver toda la trama. Así como en la película pasada, que el tema principal era encontrar a los animales y meterlos de vuelta a la maleta. Pero fue también una parte muy importante lo de los Obscurial, que realmente no nos habían dicho nada. Siento que será así de nuevo. La película se centrará mucho en los crímenes de Grindelwald, en la búsqueda por el bien mayor, sí, pero también siento que habrá un trasfondo que nos sorprenderá mucho. Solo me queda una pregunta: ¿por qué al Ministerio de Magia le importa tanto si Newt va a París, si no va a París? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por? ¿Para qué? ¿Qué les importa la vida de Newt? Pero bueno, eso es todo por el análisis. Espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu mágico like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete en el botoncito que está aquí abajo, porque solamente los magos pueden hacerlo. Los muggles no pueden. Y si tú puedes, felicidades, eres un mago o bruja. Te voy a dejar acá arribita mi reacción al ver el tráiler por primera vez, por si aún no la has visto y si te interesa. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Y recuerden que para los magos, abrazos. Y para los muggles, balazos. Travesura realizada.